scusami, perdonami, non lo faccio più. Bueno, hoy te voy a hablar de cómo los italianos piden disculpas. Los italianos piden mucha disculpa, se ve que tienen mucha culpa para pedir disculpa. Yo eso no lo sé, pero te explico y te voy a enseñar cómo nosotros pedimos disculpa. Primero decimos scusa o scusami, disculpe, discúlpame. Esto es una forma claramente como formal o informal. Informal, scusa, scusami. ¿Cuál es la forma formal? Es scusi. Scusi, no scusa. Scusa è informale. La formale è scusa. Mi scusi. Le da un golpe a alguien per la calle. Mi scusi. Scusi. Eso è formale. Chiedo scusa. Tiene su traduzione in español, che è come un pido disculpa. Ti chiedo scusa. Informal. Te pido disculpa. Por algo. Le chiedo scusa. Formale in questo caso, perché hai il le. Le chiedo scusa. Mi dispiace. È altro, questo è molto importante. Hai che saper decir mi dispiace nella vita. È come un decir lo siento. Mi dispiace. Perdonami. Aquí è l'ultimo stadio, quando ya uno non ti scusa, non gli dispiace nada. Al final uno pide il mi perdoni. Perdonami. 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 Puoi perdonarmi? Una variación. ¿Puedes perdonarme? ¿Mi perdoni? Ya, hemos visto todo los temas relacionados para pedir el perdono. Última cosa muy importante, y yo con esa me choqué en la vida viviendo en países donde se habla español. Nosotros los italianos, cuando pedimos atención o simplemente, sí, llamamos la atención en una tienda, decimos scusi. Scusi, decimos disculpe, decimos mucho disculpe. Es nuestra forma de pedir atención de forma educada. Esas son las maneras, bueno, toda la que yo, bueno, logré a encontrar para hablar de scusarsi, de disculparse en idioma italiano. ¿Tú tienes otras? Bueno, si la tienes, ponla ahí en los comentarios. Por el momento tú vas a suscribirte al canal, si puedes, activando la campanita y nada, nos vemos en el próximo video. Chao.